Amén. Wow, qué bonito himno, hermana. Gracias. Ese nunca pasa de moda. Y yo necesitaba eso porque prepara el corazón. La buena música prepara el corazón para la predicación de la palabra de Dios. Gracias, hermana. Gracias. Muy hermoso. Qué bendición estar aquí, hermanos. Qué bendición verles otra vez. Y gracias por ser fieles al Señor. He estado orando por los servicios. Y acabo de escuchar que este servicio no se está transmitiendo en vivo, así es que qué bueno, porque me da la oportunidad de decir unas cuantas cosas. No se pongan nerviosos. Estoy viendo a mi alrededor y veo muchos de ustedes con una cara como de incredulidad, ¿no? Yo no sé, yo también así estoy, diciendo, ¿qué pasó? De una semana a otra y parece que todo se volteó patas para arriba. Y yo aprecio mucho iglesias. Hay iglesias que no están teniendo servicio hoy, dependiendo la comunidad, dependiendo el estado, dependiendo la congregación. Hay lugares en California que solamente están transmitiendo en vivo y la gente puede ver desde sus casas. Es triste. Estamos tratando de cooperar con las agencias, con el gobierno. Yo entiendo eso y mire. Si todos estamos pensando, ¿por qué tanta exageración? Entiendo la preocupación. Entiendo que, ¿verdad?, cualquier virus, para que sobreviva, necesita traspasarse a otra persona. Necesita desparramarse para que sobreviva. Si no se desparrama, muere. O sea, es cuestión de un poco de tiempo, ya sea gripa, ya sea flu, ya sea lo que sea. Si no se transmite a otra persona, se acaba. Y la duración normalmente es 2 a 3 semanas y ya se acaba. Pero sobrevive el virus y se pasa a otra persona. Y ahí dura otro tiempo más, se pasa a otra persona y dura otro tiempo más. Y así se puede ir tardando este asunto. Y comprendo que las autoridades están tratando de que este asunto se pare ya. Entonces, se están tomando medidas drásticas como estas, y pidiéndosele al público y cancelándose escuela y tantas otras cosas, asambleas grandes y eventos que francamente están costando mucho dinero, está afectando a la economía. Pero lo más triste de todo es que hasta afecta la obra de Dios, ¿no? Esta mañana estaba leyendo un salmo y se lo mandé a los hermanos allá en nuestra iglesia. El Salmo 9 y versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y les mandé decir esto nada más. El verdadero cristiano busca a Dios, no importa las circunstancias. Busca cómo escuchar palabra de Dios, porque uno necesita palabra de Dios. Hay otros que van a usar esto como pretexto y excusa para decir, ay, qué suave, no tengo que ir a la iglesia hoy. Y a veces un poco de adversidad y pruebas hace relucir realmente la convicción que tienen los cristianos. Realmente, ¿qué significa para ellos? No solo el Señor, sino su iglesia. Así es que, hermanos, les agradezco por estar aquí, les felicito por ser fieles al Señor. Yo creo francamente, sinceramente hablando, creo que detrás de todo esto hay una agenda política. Y pueden decir lo que quieran decir. Y estamos dispuestos a cooperar. 2, 3 semanas, 4 semanas. Ojalá que ahí pare este asunto. Pero yo creo que detrás de todo hay una agenda política. Yo creo que ya Cristo está pronto en regresar por su iglesia. Y creo que todo esto es un ensayo de los gobiernos mundiales para ver cómo pueden controlar y restringir a la gente. Porque eso es todo detrás de eso, de control. Entonces, que no cunda el pánico, hermanos. No, de veras, no se atemorice. Todos sabemos, ¿verdad? Y estamos ahí dándonos a saludos de codito, dice, como los de Monterrey, me dice el hermano. Y tratando de cooperar con todo esto, pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar si el día de mañana literalmente en nombre de la salubridad, de la salud del público, prohíben las reuniones de iglesias? ¿Qué va a pasar con los cristianos? Yo creo que los verdaderos cristianos nos vamos a congregar pase lo que pase.
Y no vamos a dejar que nadie nos diga que no podemos congregarnos. A lo mejor vamos a tener que hacerlo en hogares, yo no sé dónde, pero cada vez que vienen pruebas, dificultades, ahí sale a relucir realmente quién es quién. Amén, hermanos. Y pues quiero hablarles un poquito acerca de este asunto del diablo. El tema de mi mensaje es resistid al diablo y huirá de vosotros. Y leímos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana, francamente. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay que resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un predicador de antaño llamado Thomas Brooks, muy conocido, dijo lo siguiente: hay tres cosas que todo cristiano debería de conocer más cada día. Primeramente, debería conocer a su Señor Jesucristo. Pablo escribió y dijo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Pedro, su última epístola, antes de morir, escribió: antes bien creced, ante todo, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano cada día debería estar conociendo más a su Señor. También cada día debería de conocerse más a sí mismo. Mire conmigo Lucas capítulo 9, dejo una marca en Primera de Pedro, al rato regresamos allá. Pero Lucas capítulo 9 y versículo 51. Venimos a estudiar la Biblia. Amén, hermanos. Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire, el Señor le dijo: ustedes no están escuchando lo que están diciendo. ¿Entienden con qué espíritu están diciendo lo que están diciendo? ¿Sabe? A veces se nos olvida de lo que somos capaces. Y el viejo hombre, hermanos, está viciado conforme a sus concupiscencias. Y el cristiano, oiga bien, es el único que es capaz de ser hasta peor que un incrédulo, dice la Biblia. Deberíamos de conocernos bien a nosotros mismos, de lo que somos capaces. Pablo dijo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo sé quién ando cargando, yo sé de lo que soy capaz yo. Allá en 2 los Corintios capítulo 12 habla de aquel hombre que dice que fue hasta el tercer cielo, dice, y de ese hombre no me gloriaré, pero de mis debilidades en ellas me voy a gloriar, porque yo sé cuáles son mis debilidades. Uno debería de conocerse muy bien a sí mismo para saber cuándo es la carne que está actuando, para crucificar la carne. Y un cristiano debería de conocer cada día más a su adversario. Segunda a los Corintios capítulo 2, vaya allá conmigo, por favor. Segunda a los Corintios capítulo 2 y versículo 10. ¿Se recuerdan aquel hermanito
que al cual Pablo se refiere en 1 Corintios capítulo 5, que estaba viviendo en pecado dentro de la iglesia, tenía la mujer de su padre. Y Pablo lo reprende, reprende a los corintios por permitirlo, por tolerarlo. Y reprende a ese hermano y termina diciendo, echen fuera a ese perverso. Bueno, si leemos la siguiente epístola nos damos cuenta que ese hermano se arrepintió. Se arrepintió de corazón y ahora Pablo le escribe a los corintios diciéndoles que lo perdonen. Y no solo que lo perdonen, sino que lo restauren. Y les dice esto en el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y dice estas palabras, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Los ejércitos y hasta los equipos deportivos, todos tienen una costumbre, practican algo, todos estudian las tácticas de su enemigo, de su adversario. Parte de la preparación de un equipo de fútbol, soccer, de un equipo de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, lo que sea, es saber cómo juega el equipo contrario. Para que no tenga una ventaja sobre ellos, sino al contrario, tener una ventaja sobre el enemigo. Los ejércitos tienen espías, están constantemente estudiando a su enemigo. Porque la mejor ventaja que puedes tener es saber cómo va a trabajar el adversario. ¿Dónde te va a tratar de llegar? ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Hay un dicho en inglés que dice, keep your friends close and your enemies closer. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Ahorita critican mucho al presidente Trump por decir que Putin es un good guy y es un buen amigo. Y los liberales dicen, pero hoy es lo que dice Trump, que está diciendo, llamando a Putin un amigo. Él es el enemigo. Sí, pero Trump no llegó a ser presidente por tonto. Y sabe que you need to keep your enemies closer. Tienes que mantener a tus enemigos cerca para conocerlos mejor. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, no estoy abocando de ninguna manera a conocer más al diablo, sino conocer cómo es que trabaja. Deberíamos de conocer cada día más a Cristo. Pero deberíamos de conocer cómo trabaja el enemigo, cuáles son sus maquinaciones, cómo son sus artimañas. ¿Para qué? Para poder resistirlo y que se cumpla la promesa de Dios. ¿Cuál promesa de Dios? Mire Santiago 4, versículo 7. Santiago capítulo 4 y versículo 7. Quiero que lo encuentre y lo lea conmigo en voz alta. Santiago 4, 7. Amén, hermanos. ¿Ya lo encontraron? Léalo conmigo, ¿listos? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. Esa es una promesa. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire conmigo Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 11, Efesios 6, 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, mi lucha no es contra sangre y carne, ahí está bien claro. Mi enemigo es el diablo y sus demonios. No es mi hermano en Cristo, no es su esposo, hermana, no es su esposa, hermano, no son tus padres, joven, no es su pastor, hermano, no es la esposa del pastor, hermana.
Es más, nosotros estamos aquí para tratar de ayudarle a que usted tenga victoria sobre las acechanzas del diablo, para que usted sea más que vencedor como cristiano. A veces la gente ve al pastor como el enemigo, porque quiere que lo trate como el pétalo de una flor. Y sabe que el pastor, correctamente, la Biblia le llama al predicador, al obispo, al que sobrevé, le llama pastor. Y lo compara al pastor de ovejas literales. Y a la congregación, al cristiano, le compara a Cristo a las ovejas. No hay animal más bruto que las ovejas. Y no fui yo que le llamé oveja a usted, que me llamó oveja a mí. Es Cristo que nos llamó ovejas. La oveja puede estar un hoyo ahí y se va directo al hoyo y se cae. Puede haber agua envenenada y va y bebe del agua envenenada. Puede ver al lobo rapaz y deja que se la coma. Entonces, por eso el pastor va con un callado. Y el salmista dice, tu callado me infundirá aliento. Ese callado, hermano, no es para acariciar a la oveja con cuidadito. Ese callado es para darle en la cabeza a la oveja, decirle, hey, endereza tus pasos, ¿a dónde vas? Ese collado tiene un gancho, ¿sabe para qué? Es para jalar el pescuezo a la oveja que se quiere descarriar. El pastor viene siendo muchas veces como un sargento en el ejército. El sargento en la mañana cuando levanta a los soldados no les dice, ¿se quieren levantar, hijitos, a ir a correr un rato? Ay, ¿te sientes mal? ¿Estás un poquito engripado? Está bien, no tienes que hacer tus ejercicios. No, el sargento dice, levántate, bueno para nada. ¡Córrele! Y les pone una patada por el trasero y se levanta. ¿Sabe por qué? Porque los está preparando para pelear contra un enemigo. El adversario no va a tener compasión de ti. Y la Biblia llama al cristiano soldado, somos soldados en el ejército de Cristo y estamos en una guerra, en una batalla, en una lucha. La Biblia, la última vez que vi, dice, pelea la buena batalla de la fe. Entonces el pastor no está para acariciarte, hermano, está para predicarte la palabra, está para exhortarte, está para reprenderte, porque somos ovejas y la oveja necesita un pastor. Dé gracias a Dios por su pastor. A veces la gente se ofende y quieren irse a otra iglesia porque tienen comezón de oír y quieren a alguien que les diga lo que quieren escuchar. Pero el pastor está ahí para velar por las ovejas, para predicarles la palabra de Dios, porque un día va a dar cuentas. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces su pastor no es su enemigo, es su amigo. Está ahí para ayudarle, para protegerle. Oh, cuando hay pleitos, envidias, chismes, celos, rencores entre cristianos, lo único que demuestran esos cristianos en las iglesias es pura carnalidad, es pura inmadurez, es pura ignorancia. Ignoran que su enemigo no es el hermano, no es la hermana, no es el líder, el enemigo es el diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y al andar peleando uno contra otro, lo único que están haciendo es dándole lugar al diablo. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo le escribió a los corintios. Y les dice en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Eso es lo único que demuestran, hermanos, que andan con chismes, con envidias, con contiendas, con pleitos. De que están, simplemente están ignorando cómo trabaja el enemigo. Es exactamente lo que quiere que hagamos el diablo. Es exactamente una de sus tácticas, poner a los hermanos a contender unos con otros.
Lo único que hacen cristianos carnales es facilitarle el trabajo al diablo. En vez de presentar sus cuerpos, su mente, su boca como instrumentos de justicia, lo presentan como instrumentos de injusticia, como instrumentos del diablo. Y yo le pregunto, hermano, hermana, a usted, ¿de qué lado está? Deberíamos estar en el mismo equipo, ¿no? Deberíamos estar contendiendo contra el mismo adversario. Pablo le escribió a los Efesios y le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay mucho más que nos debe de unir de lo que nos puede dividir. Deberíamos estar animándonos unos a otros, orando unos por otros, resistiendo al diablo juntos, firmes en la fe. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, hermanos. Así deberíamos estar. Pero muchos de los problemas que hay en la iglesia es por hermanos carnales, que andan con chismes, con calumnias, envidiándose, con celos, con contiendas. Y lo único que están haciendo es abriéndole la puerta de par en par al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso indica que es un esfuerzo colectivo y huirá de vosotros. Juntos podemos resistir en contra del diablo. Yo no sé si usted ha visto videos de leones cuando atacan a las manadas de venados. En primer lugar, nunca se van en contra de toda una manada, buscan a aquel que anda apartadito. Pero hay unos venados que se llaman water buffaloes, que son tremendos. Pero lo agarran dos o tres leones y ya lo tienen tirado, ya lo tienen casi vencido, se lo van a comer, y de repente vienen dos o tres más de la manada y le ayudan a ese y hacen correr a los leones, lo hacen huir. Tengo un video, no sé si lo pudieron bajar, hermanos, no se pudo bajar, está bien, me dijo el hermano que a lo mejor no habían podido bajarlo. Pero un predicador lo puso hace un tiempo atrás, dos venados que están peleando uno contra el otro. Y están en el desierto abierto así, están en el grass, ¿no? Ahí pegados los cuernos uno contra el otro ahí peleando. Y ahí viene a lo lejos, viene el león corriendo hacia ellos. Y no se dan cuenta que el verdadero enemigo, eso es lo que está buscando. Y ahí viene corriendo, y ellos están tan entrados en su pleito uno contra el otro. Y cuando menos pedos llega el león y se agarra a uno. El otro se escapa, pero se agarra a uno y se lo comió a uno. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Estamos tan ocupados peleando las batallas equivocadas y se nos olvida que el verdadero enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no es un tema preferido para nosotros los pastores predicar. Deberíamos estar ocupados predicando a nuestro Señor Jesucristo, no al diablo. Deberíamos de estar ocupados predicando estrategias, la ofensiva, y no estar a la defensiva. Fue Cristo que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y no estaba refiriéndose a que el infierno está atacando la iglesia, está refiriéndose a que la iglesia está atacando las puertas del Hades, buscando a los perdidos, arrebatándolos de las llamas del fuego, como dice Judas. Y la promesa es: las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. O sea, que la iglesia debería de estar en ofensiva, en ataque. Pero muchas veces nos la pasamos en defensiva. En cualquier deporte, soccer, ya sea fútbol americano, ya sea béisbol. Yo no soy muy deportista, pero entiendo una cosa: hay una ofensiva y hay una defensiva. ¿Sí o no?
Está defense y está offense. Cuando te toca batear, estás en ofensiva. Cuando estás cachando allá afuera, estás en defensiva. Juegos, no soy muy inteligente en esto de los deportes, pero yo entiendo esto, que juegos no se ganan con defensiva. Juegos se ganan con ofensiva. ¿De qué te sirve todo el juego pasártela bloqueando goles, bloqueando canastas o previniendo que metan home runs y no metes ninguna carrera, no metes ningún gol, no metes ninguna canasta? No vas a ganar el juego, ¿sí o no? La iglesia debería estar ocupada en ofensiva, ganando almas para Cristo, atacando las puertas del Hades y no evadiendo y acobardándonos porque el diablo me anda atacando. ¿Me estás siguiendo, hermano? Pero eso es lo que pasa cuando se le da lugar al diablo. Entonces el pastor tiene que estar predicando mensajes de ayuda, mensajes preventivos, mensajes de que cómo reconciliarte con tu hermano, mensajes de cómo tener paz en tu hogar, cómo lidiar con hijos rebeldes, cómo ayudar tu matrimonio. No estoy diciendo que son malos mensajes, lo que estoy diciendo es cuando la iglesia debería estar ocupada planeando estrategias. ¿Cómo podemos hacer más para el Señor? ¿Cómo podemos alcanzar a más gente para Cristo? Pero muchas veces el pastor se ve obligado a tener que estar predicando un montón de mensajes para ayudar a los hermanos que andan, parece que todo el tiempo con el pie de Satanás sobre el cuello. Desanimados, que ya se quieren ir a la iglesia, que ya se están divorciando, que ya el hijo se les está yendo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabe por qué? Porque ignoramos las maquinaciones del diablo. Porque se nos olvida que nuestra guerra no es contra sangre y carne. No me gusta dar atención al diablo ni llamar la atención del diablo, pero es triste ver cómo el diablo cobra victorias en las vidas de los hermanos. Es triste ver cómo el diablo engaña a cristiano tras cristiano, y lo peor de todo es usando las mismas tácticas. Y vemos a una familia acá, a un muchacho acá, una pareja acá que cayó con el engaño del diablo, le dio lugar al diablo, y meses, un año, dos años después, esta otra familia cayendo en el mismo engaño, en el mismo error. Porque ignoramos las maquinaciones del enemigo. Porque no lo estamos resistiendo, sino que al contrario, le estamos dando lugar al diablo. Cuando recién comencé el ministerio en Albuquerque, en una ocasión que andaba tocando puertas, me encontré con una hermanita, ya grande la hermana, a pentecostés, que me dijo: "Ay, qué bueno que anda predicando, pastor". Dice: "Yo también soy predicadora". Me dice: "Yo ando en las calles predicando la palabra de Dios". Le dije: "Oh, sí". Dice: "Quiero que ore por mí", dice, "porque el diablo me anda atacando". Le dije: "¿De veras?". "Sí". Dice: "El otro día iba subiendo unas escaleras visitando a una hermanita en el segundo piso y el diablo me aventó un refrigerador". "Sí", dice, "casi me mata ese refrigerador. Fue el diablo que me aventó ese refrigerador". Me quedé platicando un rato más con ella y me platicó que tenía 30 y tantos años de ser cristiana, que su esposo no quería nada con Dios, y que sus hijos ya adultos estaban fuera de los caminos de Dios, todos en el mundo. Y dije yo: "Pobrecita hermana, si es que es hermana". Y se cree que el diablo se le va a manifestar aventándole un refrigerador cuando tiene el diablo bien metido en su casa. Porque ignoramos las maquinaciones del enemigo. ¿Me estás siguiendo, hermano? Así que necesitamos predicar y enseñar estas verdades para que el cristiano sea sabio y para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? Antes que nada, usted necesita ser espiritual. La carne no puede ni quiere hacerle la lucha al diablo. Mire Efesios, regrese a Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 13.
Por tanto, acaba de decir que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Digo, aquí el objetivo, hermano, es acabar y acabar firme. Acabar gozoso esa carrera que tenemos por delante. El tiempo y las adversidades y las pruebas van a demostrar realmente quién es espiritual y quién no. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Digo, si vamos a luchar, a resistir al diablo, hay que hacerlo espiritualmente. Al diablo solo le puede resistir espiritualmente. Y para eso algunos simplemente no pueden porque andan en la carne todo el tiempo. Mire Mateo capítulo 4. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado. Y no es que Cristo haya podido pecar, porque es imposible que Dios peque. Pero más bien, todo esto sucedió y quedó escrito para nosotros, para enseñarnos cómo podemos resistir al diablo. Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí, el diablo conoce la Biblia, la conoce mucho mejor que muchos cristianos, tristemente, pero tuerce las escrituras, y es lo que está haciendo aquí, torciendo las escrituras. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Se fijó lo primero? Que después de haber ayunado y orado 40 días. ¿Cómo se le resiste al diablo, hermanos? Espiritualmente. Con la palabra de Dios, con oración. ¿Cuánto tiempo ha leído su Biblia esta semana? ¿Cuánto tiempo ha orado? Y es por eso que el diablo cobra tantas victorias. Porque en la carne estamos tratando, no, sus actividades, el que usted, y le felicito por servir al Señor, si tiene una ruta de autobús, si canta en el coro, si es ujier, si sale a ganar almas, qué bueno, pero eso es piedad. Piedad es el ejercicio externo de la fe que hay interna, el ejercicio de nuestra fe. Pero eso no es lo que va a combatir las acechanzas, eso no es lo que va a hacer resistir al diablo. Usted tiene que ser un cristiano espiritual. Y aquí en la iglesia nada más le podemos ayudar a mantenerlo ocupado en su salvación, que es bueno. Pero todas esas cosas exteriores que hacemos no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne y contra las acechanzas del diablo. Pero yo me pregunto, ¿cuántos cristianos realmente leen su Biblia y oran? ¿Caminan con Dios? Y por eso el diablo cobra tantas victorias. Son buenos para chismear, buenos para criticar. ¿Ah? Si orara como anda criticando, si orara como anda chismeando, si pasara tiempo leyendo su Biblia como pasas tiempo en tu teléfono,
¿Ah? ¿Cuántos tienen smartphone? Ah, no sean hipócritas, levanten la mano. ¿Ah? Ahí hay, en el mismo teléfono le da un reporte de cuánto tiempo usted pasó diariamente en social media. ¿Ha parado a ver cuánto tiempo estoy pasando ahí? ¿Ah? ¿O do you ignore it? No quieres ver, ¿verdad? No quieres ver, pero a mí te animo a que lo hagas. Agarra tu iPhone and just swipe to the right and go down. Y ahí está. Se llama screen time. Y ahí vas a ver cuánto tiempo pasaste ahí. Yo tengo 3 minutos ahorita. ¿Cuánto tiempo tienes tú ahorita? Hoy domingo en la mañana, día del Señor. ¿Cuánto tiempo ya pasaste en tu teléfono? En screen time. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo pasaste en la palabra de Dios? Y es por eso que no tenemos ningún poder en contra de las acechanzas del enemigo. ¿Alguien me está siguiendo, hermano? ¿Quiere tener victoria sobre la tentación y no caer en pecado? Solo espiritualmente podrá hacerlo. Y creo que nada más tengo como 7, 8, 10 minutos, ahí es que tengo que terminar. ¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? ¿Cómo es que trabaja el diablo? Tiene 3 tácticas principales. El diablo tienta, el diablo engaña, el diablo es mentiroso, sabemos todo eso. Pero 3 tácticas principales, ¿cómo trabaja contra el cristiano? Mire la primera de ellos, Hechos capítulo 5, rápidamente por favor. Hechos capítulo 5. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Hechos capítulo 5. Yo me sorprendo cómo, si en la iglesia no abres tu Biblia, ¿en tu casa la abres para leerla? Digo, ustedes abran su Biblia y están así nomás. Pues ¿a qué vienes a la iglesia, hermano? No vienes a escuchar a este hombre, vienes a escuchar palabra de Dios. Hechos capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu qué? Tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto dónde? En tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Sabe cuál es una táctica que el diablo está usando muy bien, más que nunca el día de hoy, en llenar nuestro corazón de malos pensamientos? Ideas contrarias a la voluntad de Dios. Mundanalidad. Pecaminosidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús va rumbo al Calvario y empieza a decirle, a declarar a sus discípulos allá en Mateo 16 que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, mire el Señor Jesucristo lo que le dijo a Pedro: si un pastor hiciera eso con un hermanito de la iglesia, su último día en la iglesia se va ofendido, se va escandalizado. El pastor me llamó diablo a mí. Pablo dijo, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, admitió que su problema era su carnalidad. Pero si yo le digo a uno de ustedes, su pastor que lo conoce, le dice a usted, problema contigo, hermano, es que eres carnal, capaz que se ofende, se va a la iglesia. Entonces usted es mejor cristiano que el apóstol Pablo, porque usted no lucha con su carne. Amén. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Amén.
Mire conmigo Marcos 7. ¿Por qué es que cristianos salen con unas ideas? ¿Por qué es que a veces hacen más, son más de tropiezo a otros cristianos a la obra de Dios? ¿Por qué a veces andan con calumnias y queriendo hacer daño a otros, hacer daño a la obra del Señor? Porque el diablo es bueno para meter ideas en el corazón. Marcos 7, versículo 21. El Señor Jesucristo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se acuerda que Cristo dijo, el árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo da buen fruto? Porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí el Señor dice que del corazón salen los malos pensamientos, pero para que brote, para que haya fruto, tuvo que haber sido sembrado algo ahí. Y es por eso, querido hermano, que todo lo que tenemos que cuidar tanto lo que vemos y lo que oímos. Amén. El cristiano debe de cuidar lo que ve y lo que oye. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque la Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal en su corazón, tal es él. Más bien, la Biblia nos manda a pensar correctamente. Nos manda hasta en qué pensar. Fíjese, Dios se atreve a decirle al cristiano hasta qué debe de pensar. Sí, porque Dios tiene todo el derecho de pedirnos cómo hablar, cómo pensar, cómo vivir, porque no somos nuestros, somos de Él. Él es nuestro dueño. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. No es mi vida, no es mis pensamientos, no es lo que yo quiero, es lo que Él, como Él quiere que yo viva. Dice Filipenses 4, 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Me acuerdo, el doctor House decía, mientras tienes tus propias convicciones, usa las mías. Imítame a mí. Digo, cada cristiano debería estar plenamente convencido en su propia mente. Cada cristiano debería desarrollar sus propias convicciones. Pero mira a aquellos hermanos a tu alrededor que están viviendo para el Señor, imítalos. Fíjate en lo bueno, imita lo bueno, no imites lo malo. Y es muy difícil mantener una línea de pensamiento así como dice Filipenses 4:8 con esto hoy en día. Está haciendo más daño que nada a la obra de Dios esto. Es una distracción terrible, es una puerta abierta que se le abre al diablo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Jesús le decía a sus discípulos, acordaos de las palabras que yo os he dicho. Acuérdate de la palabra que les hablé. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenga cuidado con las conversaciones que anda escuchando, hermanito, hermanita. Primera los Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todos los grandes predicadores han dicho lo mismo. El campo de batalla en la lucha de la vida cristiana es la mente, tus pensamientos. Y es por eso que venimos a la predicación. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. La predicación es para ponernos unas cuantas cachetadas y despertarnos y darme cuenta que lo que estoy pensando, como estoy viviendo, no le agrada al Señor.
Dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta es una puerta abierta al mundo, al sistema de valores de este mundo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Y eso es lo que muchos están haciendo, conformándose, moldeándose. Por tener una mente tan carnal, una vida tan mundana. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció mediante la sabiduría, no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La meta de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es llevar al cristiano a tener la mente de Cristo. ¿Sí o no dice eso? Primero a los Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el cristiano espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es tan importante leer su Biblia, por eso es tan importante venir a los servicios de predicación. Y aunque usted viniera a servicio domingo en la mañana, escuela dominical, domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, sábado ganar almas, reuniones especiales, reuniones de parejas, reuniones de jóvenes, de todas maneras, hermanos, es bien poquito comparado a toda la información que estamos recibiendo del mundo día tras día. La vida cristiana es una vida que va nadando en contra de la corriente, de las filosofías del mundo. Y es por eso que el cristiano sabio sabe, si quiero mantener una mente espiritual, si tengo, no quiero darle lugar al diablo en mi corazón, en mi mente, entonces voy a llenarme de la palabra de Dios, voy a ir a la predicación, voy a cuidar lo que estoy viendo en el teléfono, lo que estoy escuchando, voy a cuidar con quién me ando juntando, qué conversaciones ando oyendo, porque por ahí se mete el diablo. Y de la abundancia del corazón habla la boca, del corazón mana la vida. Y el diablo lo sabe, por eso que mete ideas contrarias a la voluntad de Dios en el corazón del cristiano. Segundo, ¿cómo trabaja el diablo? Haciéndonos dudar de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 3 lo que dijo la serpiente a Eva? ¿Ah? ¿Con que Dios os dijo? No es cierto, no es así, no moriréis. Trata de hacernos dudar de la palabra de Dios. La Biblia en Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que más necesitamos es fortalecer nuestra fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos tomar la espada del Espíritu, es el arma ofensiva con la cual pelear la buena batalla. Cristo le dijo al diablo las tres veces, escrito está, escrito está, escrito está. Es el arma ofensiva del cristiano. Y es por eso que lo primero que el diablo buscará hacer es hacernos dudar y últimamente apartarnos de la palabra de Dios. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? ¿Se acuerda los de junto al camino? En Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Tenga cuidado, hermano, hermana. El diablo usa a gente, a falsos maestros en el cristianismo hoy en día, especialmente en las redes sociales, para apartar a cristianos de la sana doctrina, para apartarlos de una buena iglesia, para apartarlos de la voluntad de Dios. Segunda a los Corintios, ya estoy terminando, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño así si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, muchos, es triste ver cuántos hermanos son engañados por andar escuchando lo que no deben escuchar, por andar viendo
predicadores y maestros, falsos maestros en la internet, en las redes sociales. Un hermano así estaba en nuestra iglesia estudiando en el instituto, sirviendo al Señor, ganando almas, capitando una ruta de autobús. Y de repente empezó a hablar con otros hermanos de que el bautismo debe de ser en el nombre de Jesús nada más. Y de que la tierra es plana y es cuadrada. Y de que estamos interpretando mal la Biblia, nosotros estamos usando las dispensaciones y no hay que poner atención a las dispensaciones, etcétera, etcétera. Y iba yo a hablar con él cuando él entra a mi oficina a hablar conmigo y decir: pastor, nomás quería decirle que después de estudiar mucho la Biblia, he estado leyendo la Biblia como por 6 meses, estudiándola como nunca antes en mi vida, he llegado a la conclusión de que la tierra es cuadrada y es plana. Le dije: no, hermanito, no seas mentiroso, no has estado leyendo, estudiando, has estado escuchando a personas equivocadas con falsa doctrina. Y es por eso que andas con esas ideas. Lo tuve que quitar del líder de la iglesia. Le dije: ya no tiene caso que estudies en el instituto, hermano. Entonces le hace falta un año. No tiene cargo porque yo nunca te voy a enviar a comenzar una iglesia. Y no puedes ser líder en esta iglesia porque andas queriendo sonsacar, hermanos, llenándoles la mente de dudas de lo que la salvación sí se puede perder. No, y es que la Biblia lo dice. Le dije, se fue de la iglesia, sacó a su familia, a sus hijos de la iglesia. Ahorita ya tiene más de un año que se fue, no se congrega en ningún lado. Ha ido a varios lados, se congrega en ningún lado. Está completamente extraviado de la fe por andar escuchando falsos maestros. Hay muchos que son muy curiosos y se creen muy espirituales porque andan escuchando un montón de predicaciones. Ten cuidado lo que escuchas, hermano. Tito 1, 10 al 16 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y luego dice: mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ese testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El diablo a veces usa a gente aún dentro de la iglesia. En 1 Timoteo 5, versículo 13 al 15, hablando de las viudas, pero aplica a todos en la iglesia, dice lo siguiente: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y termina diciendo: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Cuántas buenas familias hemos perdido a través de los años? Y ya tengo 23 años ahí en Albuquerque. ¿Cuántas relaciones han sido dañadas por gente que anda escuchando y desparramando veneno dentro de la iglesia? Que en vez de ser instrumentos del Señor, son instrumentos de Satanás. Y el diablo así es como ataca, hermanos, haciéndonos dudar de la palabra de Dios y por último desanimándonos con oposición. Segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, mire, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hasta ahí la lectura. Objeto de culto es lo mismo que instrumentos de servicio. La Biblia no es cierto que dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted y yo como cristianos somos llamados a ser instrumentos de justicia.
instrumentos de culto, de servicio al Señor, el diablo se ocupa más tratando de desanimar y hacer tropezar a aquellos hermanos que desean ser instrumentos útiles en manos del Señor para su obra. ¿Y sabe cómo lo hace? Oponiéndose. Siempre que usted quiera hacer algo para el Señor, habrá oposición. Y mucha de esa oposición viene derechito del infierno. La Biblia dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dice, sí, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabe cómo el diablo nos puede desanimar? Logrando que quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Que se nos olvide por quién hacemos lo que hacemos, a quién estamos sirviendo. Amén, hermanos. Eso es lo que puede pasar si no tenemos cuidado con este temor al coronavirus. Que quitemos nuestra mirada del Señor. Amén, hermanos. Aunque se sienta desanimado, desanimada, hermana, usted siga adelante. Mire ya, Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Triste que hoy en día la mayoría de cristianos son ingenuos para el bien, pero bien sabios para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Comienza diciendo, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Hermanos, ¿sabe cómo podemos, cuáles son las dos armas más poderosas en contra del enemigo? La obediencia. La obediencia, hermanos, y poner nuestra mirada en el Señor. Las dos van juntas. Amén. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, una vida justa, calzados con el apresto del evangelio de la paz, sirviendo al Señor, ganando almas, tomando el escudo de la fe, no deje de escuchar palabra de Dios, poniéndose el yelmo de la salvación, ocúpese en su salvación sirviendo, tome la espada del Espíritu, conozca bien la palabra del Señor, úsela bien. Y orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Alguien dijo, la batalla se gana de rodillas orando. El diablo no le asusta ni se siente amenazado con una iglesia que está ocupada. Eso no impresiona al diablo, eso no asusta al diablo, pero se pone a temblar cuando una iglesia se pone a orar. A orar sosegadamente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El pastor Hernán Cortés cantaba este canto. Imprevista tentación nos prepara Satanás. Cuántas veces ya estamos casi a punto de caer. No sabremos por qué Dios esto lo permitirá. Mas lo entenderemos todo más allá. En la Sion, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador. Y lo entenderemos todo más allá. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos en una lucha. Y es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se ponga a pelear la batalla equivocada. No ignore las maquinaciones del enemigo, porque eso es lo que el diablo quiere. Usted le va a estar dando lugar al diablo. Y ya una vez que se mete, su objetivo es destruirlo. Es parar la obra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, todos ojos cerrados. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Gracias por este grupo de hermanos que ha estado aquí fielmente esta mañana.
Te pido, Señor, que nos ayudes a ser sabios, a no ignorar las maquinaciones del enemigo.